se instaló la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública en Zitácuaro, órgano que recibirá y dará seguimiento a las quejas de los ciudadanos con respecto al actuar de los elementos de seguridad pública en el municipio. Entre las facultades de la comisión será la de premiar o sancionar a los elementos policíacos que así lo ameriten. Sí, hicimos ya la conformación de la Comisión de Honor y Justicia, un asunto importantísimo, histórico en Zitácuaro, porque en esta comisión precisamente forma parte de la estrategia que tenemos para darles una mejor policía municipal. Es decir, trabaja para que todos estemos más seguros, para que empiecen a eliminarse o disminuirse aún más los abusos, las posibles extorsiones, todos estos delitos que se cometen o abusos que se cometen contra la ciudadanía. Se conforma la Comisión de Honor y Justicia. Ellos se encargarán también de penalizar a los malos elementos, quitar a los malos elementos y premiar a los buenos elementos y seguir con el proceso de policía de carrera. Al final tenemos que terminar con una policía municipal y con esta, cuando haya convocatorias, que la gente se pueda sentir orgullosa de formar parte de la policía, que sean policías bien pagados, bien cuidados, que nos cuiden a nosotros los ciudadanos de Zitácuaro. Eso es de la sesión, de los puntos más importantes y más trascendentes. Bueno, acabamos de tomar protesta los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. Esta comisión va a ser la encargada de darle certeza jurídica a los procedimientos administrativos que se seguirán en contra de los policías, ya sea por su buen desempeño o por su mal desempeño. Esto quiere decir que vamos a condecorar a los policías que la Comisión de Honor y Justicia así lo establezca, de acuerdo a los lineamientos que contemplan las leyes en cuanto a la disciplina de los mismos cuerpos de seguridad. La otra sería que también se va a encargar de sancionar y darle seguimiento al mal servicio que presta alguno de los elementos de la corporación policíaca. Bueno, toda la queja tiene que ser presentada por escrito, no tiene que ser formalmente en computadora, puede ser a mano o puede la secretaria o el compañero que lo atienda recibirla. Desgraciadamente tenemos que cambiar esa cultura, la cultura de que nosotros vamos a solapar o vamos a proteger a elementos que estén haciendo mal su trabajo. Vamos a trabajar para tener un cuerpo de seguridad profesional, un cuerpo de seguridad que cumpla con las exigencias de la sociedad, que cubra la seguridad del municipio. Entonces, denos la confianza de acercarse y poner la queja. Anteriormente no existía este órgano, en donde no se le daba seguimiento legal. No teníamos una certeza jurídica para poder sancionar, para poder castigar al elemento. Ya lo tenemos. Ya vamos a comenzar a trabajar, a recabar las quejas de los ciudadanos. Vamos a darle seguimiento de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a las leyes y reglamentos que nos rigen como Corporación de Seguridad. Entonces invitamos a la gente a que se acerque a denunciar. No vamos a tolerar, no vamos a solapar actos que vayan y que atenten contra los ordenamientos que nos rigen a los cuerpos de seguridad. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com.